Un día después del plantón de la UCA, los estudiantes de la UAN se sumaron al piquete por la libertad de los presos políticos y en apoyo a las madres, quienes se encuentran en huelga de hambre en la iglesia de Masaya. Qué barbaridad, cómo podemos estar todavía 2 años y medio dentro de esto, sufriendo las mismas consecuencias. No hay temor de que los directivos los expulsen. Que pues si nos van a sacar, mira cuánta gente hay, apunta cuánta gente hay, que nos saquen a todos, a ver si pueden mantener esta universidad. De por sí es lavado de dinero, pero que nos saquen a todos, a ver qué pasa. ¿Cómo está firme como estudiante? Firme, ¿cómo dice? Es para enseñarle a las otras universidades que también estamos con ellos, que somos solidarios, que somos nicaragüenses y que aquí estamos todos. Todos los estudiantes de la UAM nos han parado, no nos han dicho nada y en honestidad ellos solo hacen su trabajo. Así que ellos no tienen culpa en nada. Si vamos a culpar a alguien, son los de arriba, no las personas que trabajan en la UAM. Estamos hartos, punto. De la represión, estamos hartos de la incertidumbre del país. Pues dar a conocer que la UAM también está con los estudiantes de la UCA, de UNAM, de Masaya, con los habitantes de Masaya. Estamos todos unidos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Señor, señora, no seamos diferentes. Está matando el pueblo en la cara de la gente. Señor, señora, no seas indiferente. Está matando el pueblo en la cara. Los universitarios se mantuvieron dentro del recinto y aseguraban que el plantón también lo hacían por la libertad de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.